El décimo Congreso Iberoamericano de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular, que llevará a cabo la Universidad Técnica de Manabí, contará con la participación de expositores nacionales e internacionales, quienes expondrán los adelantos científicos sobre el órgano más importante del ser humano, como es el corazón. Porto Viejo ha definido como uno de sus ejes de desarrollo servicios de salud. Y para ofrecer servicios de salud de calidad es necesario este tipo de encuentros donde investigadores y científicos de todo el mundo ubican un espacio donde presentar sus investigaciones y los resultados de sus investigaciones. Dentro de las expectativas que nosotros podemos tener es que haya una masiva concurrencia tanto de profesionales y de estudiantes, porque en realidad el Congreso tiene temas muy actuales en los cuales van a ver o van a tener una actualización científica dentro de la parte cardiovascular, y que en nuestro medio no vamos a decir que es de moda, pero que es algo muy común, porque nosotros a nivel de lo que es el país somos la primer provincia con índices o con mayor índice de enfermedades cardiovasculares. Además, se realizarán talleres previos al Congreso el día 12 de febrero, que tendrá un costo de $30 cada uno, donde se abordarán temas como electrocardiografía básica y aprendiendo a manejar las emociones. Yo voy a tratar dos aspectos que yo creo que son muy interesantes para todo el personal médico y estudiantes de medicina, que también les queremos implicar de una forma especial, que es la organización de la salud que existe hoy día en los países de primer nivel, como es la gestión clínica. La cita científica está dirigida a médicos especialistas, médicos generales, estudiantes y a profesionales de las distintas ramas de la salud. El programa tendrá un aval de 40 horas curriculares. Hasta hoy día se pueden inscribir por medio de la página web que está dada en la página de la universidad, porque ahí ya se lleva un registro, pero también vamos a tener un punto de inscripción el día del congreso, cuando inicie el congreso, para los que no alcanzaron a inscribirse dentro de la página web. Un costo de $150 para los médicos especialistas, $100 para los médicos generales, $80 para los profesionales de la salud y $50 para los estudiantes.